¡Tenemos el antes y el después! ¡Tenemos el antes y el después, por favor! ¡Wow, Cali! Diana, de verdad, Cali, te ves guapísimo. Fui insultado, agredido, criticado en las redes sociales. Se empezaba a llorar. Por haberle cortado el cabello ayer a nuestro compañero El Cali. ¡Le hizo un favor! ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí. ¡Te ves bien guapo! Nada que agradecer. Y entonces, el día de hoy, que cuando ya saben que ayer se me olvidó mi teléfono, entonces me levanto muy temprano y estoy leyendo los comentarios de todos esos golpes a este humilde y sabroso servidor. ¡Ay! Por haber hecho esto. Ay. Y entonces agarré mi teléfono, entré a mi cuenta de Twitter, una cuenta, por cierto, que va creciendo gracias a ustedes, alcanzando 1,700,000. Y entonces puse el siguiente escrito. Y lo voy a poner aquí. Tómalo, por favor. 20 años explicando lo mismo. Si ves un programa en televisión que se llama Es Show, ¿qué esperas encontrar? Y sí, a veces me toca ser el malo de la película. Ese es mi papel. El corte de cabello al Cali estaba planeado desde hace 5 años. No son actores, producción, no son actores. Y vean mi cara de felicidad. ¡Ay! Batalla. Pero la gente dice que yo estoy denigrando a mis compañeros. Así es la gente, Chavi, no haga caso a él. Y yo le guardo un respeto enorme a mis compañeros. Y si no, claro, es así, que de una vez alguno diga que eso es que le ha faltado irreal. Es parte del show. Es parte del show. Ay. Irresponsable. Hoy teníamos una grabación a las 5. Micrófono, chaval. Pero es un tema. Pero es un tema que no voy a abordar ahorita. Yo sé que no, pero le pedí permiso al señor productor. El señor productor me dice que no. Ayer en la noche. ¡Ya, ya! Le pedimos. Ah, okay. Perfecto. Si el señor productor me dice ahorita que sí le avisó, retiro lo dicho. Gracias. Pero déjame decirte. Sí. Él no tiene nada que ver los miércoles. Ah, es independiente. Ayer usted se fue muy rápido. Claro. ¿Se hizo la prueba? El día de ayer, mis compañeros me bailaron. Me bailaron. Pásame ese video, por favor. Hay un paso que ayer practicaron conmigo los muchachos. Que lo vuelvan a repetir. Yo no me surto. Y ese paso que grabó mi productor, lo voy a... ¿Allá me lo mandaste? Ya es el paso más famoso. Quiero que lo vean. Este es. Vean esto. Y ahí está su servidor. ¡Ay! ¡Qué dejado! Le están enseñando ese paso al productor de aficionados porque dijo que lo quiere poner en práctica en la noche con su señora. ¡Cristóbal! ¿Amado Tomillo, quién? Pero bien, retomando. Lo que hicimos ayer con el Cali estaba planeado. Y nos toca hacer ciertos papeles. Y quiero que vean la diferencia el ayer y el hoy. Pónganme, por favor. Ahí está, Dios. Te ves. ¡Qué
guapísimo. Ahí va. Se le cayó la suela. Ponme el ayer. ¿Siguen andando? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí mero. Díganme si se hizo bien o se hizo mal. ¡Él hizo bien! ¿Mejoró, sí o no? ¡Sí! ¿Valió la pena lo que se hizo? ¡Sí! ¿Y por qué no nos dices tú si tú fuiste el que le pusiste los dientes y todo lo demás? ¿Te gustó a ti? Se ve guapísimo. ¿Qué más, Roger? Lo único que no cuadra con el señor son los guarachitos que trae. En ese motel, Basusto le cortó el cabello. Quiso un motel, señor. Ahí me lo cortó. Claro. Es que no quería sobre morones aquí los... Porque el productor me dijo. Porque el productor me dijo. Ah, lo chichareó, lo chichareó. Ahora sí. Señoras y señores, a nosotros nos gusta siempre sorprender. ¿Sí? Muchos me dicen, ¿por qué no dice sorprender, señor Chavana? Porque se nota que le gusta decir sorprender. Le pone como que un detalle al programa, un toque sabrosón. Pues vamos a sorprender el día de hoy. Por eso llamo en este momento al espejo. Por favor. Voy a acercar más esto. Ahí está. Quiero llamar a Kareli Ruiz. ¡Ay, hermana! Kareli, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no estuvo con nosotros anoche? Porque andó trabajando. Andaba trabajando. Gente que la vio en Tampico. ¿Estuvo en Tampico? Sí. ¿Tres días? Acapulco, Cancún. Oiga, ando de gira. Conociendo todas las playas, Kareli. Y la otra semana, Colombia. ¡Colombia la próxima semana! Con Aleida, yo le voy a pagar el viaje. ¿Se va Aleida con usted? Sí, yo la invité, le mandé un WhatsApp que si quería ir conmigo, porque es la que me cae mejor de aquí, y ella es la que va a ir conmigo. Quiero que escuchen algo. Kareli no tiene filtro. Kareli dice lo que siente, porque está acostumbrada y ella aprendió en el camino de la televisión que de repente tendría desplantes. Y ahora que usted es gran estrella internacional, yo creo que teniendo una estrella internacional como ella, ella no puede estar en una silla como esta. Por favor, producción. Kareli, ¿se puede poner de pie? Gracias. Ándale. Me está diciendo la gente por redes sociales que a Antonio se le están yendo los ojitos. ¿Cómo dijo? ¡Sus ojitos! ¿Todo bien, Antonio? ¿Le está invitando a sentarse a un lado? También me lo llevo a Colombia. Ahí está bien. ¿Qué tan cierto es que tu novia te llamó la atención anoche? No, sí. Se enojó por algo que vieron ayer. ¿Qué? Bueno, que dije, perdón. ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijo? Que, pues, de la calificación que le había dado a Aurora. Y pues se murió. ¿Le pediste perdón a tu suegra? ¿Mandé? ¿Le pediste? ¿Sí me estás viendo a mí o a quién estás viendo? Yo estoy viendo a usted y también y a la cámara. ¿Le pediste de favor a tu suegra? Ajá. Para que hablara con Dana
y te perdonara. Exacto, que entendiera que era parte de mi trabajo. Dame retorno a ese micrófono. Que le dan después de entender que era parte de mi trabajo y pues tengo que seguir instrucciones. No instrucciones. Perdóname, que... ¿nadie te dio instrucciones con lo de Aurora? No, no. Bueno. ¿Vas a mentir? De lo que. No, de lo pasado, pasado va, y ahorita pues ella no, se lo creía. Pues ella le afectó, va. O sea, le se puso celosa, vaya. ¿Con razón o sin razón? Mande. No, pues podría tener a mejor razón o su... Perdón, ¿sí lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo, aquí está enfrente. Muy bien. Me está viendo a mí también. Karen, usted, desde ayer que informamos... Cuidado, se iba a caer al Tony. Pónganle, por favor, la corona como la reina que es. Su cetro. Gracias. Ese cetro nos costó $5,000. ¡Mamacita! Se ve. Es de Swarovski. Kareli, recientemente estuvo usted en la Ciudad de México. Hace como un mes y medio. ¿Conoció usted a Andrés García? Sí, pero eso fue en Acapulco. Eso fue en Acapulco. Ah, perdón. Entonces, en su casa. ¿En mi casa? No, en la casa de Andrés García. Ay, no la vi. ¿Usted fue a Acapulco contratada o fue por un día? No, de vacaciones. Fue de vacaciones. Y él me invitó a su casa a grabar para su canal de Facebook. Él tiene un canal de Facebook. ¿Qué hizo usted en esa grabación? Platicar. Es que me invitó a su serie de Netflix. Él tiene una serie en Netflix. Va a salir su serie. Ah, va a pasar la serie de Andrés García. Y le invitó a que participara. ¿Y usted aceptó? Claro. Grandes ligas, ya otro nivel. ¡Grandes ligas! ¿Qué sintió al ser invitada a una serie tan importante como la de Andrés? Pues bonito, o sea, sentí bien. Obviamente tengo que entrar a un curso porque no es fácil, no nada más es como que eres guapa y ya entras, ¿no? Curso de pues actriz para conducir bien. Al día siguiente, según el dato, salvo que usted me lo desmienta, ¿fue a dar al hospital? Sí, algo así me enteré. ¿No se siente culpable? Poquito. ¿Por qué poquito? Del 1 al 10, ¿qué tan culpable se siente de que Andrés García haya llegado al hospital? Pues un 5. Un 5. ¿Por qué cree usted que tenga un 5 de culpabilidad? Pues cómo no, va a ir al hospital con todo esto. Yo traigo un problema de una piedra en el... Permítanme, déjenme terminar. Yo traigo una piedra en el riñón y quería saber si usted tenía algún remedio. Claro. Es que yo recuerdo de un buen doctor, un buen doctor. Un buen doctor. Me habían dicho que había un té de palo. Bueno. De palo, perdón. ¿Cómo dijo? De palo duro azul. Que aliviaba el problema. ¿Es correcto? No sé. Deshacía la piel. Y el proceso, según sé, el procedimiento, es como cuando te muerde una serpiente. ¿Qué haces? Succionas el veneno. Hay un té de ramo blanco. ¿Cómo dijo? Cero, Chavis. ¿Cómo dijo, Chavis? Así se llama el té. Ramo blanco. ¿Por qué? Anacleto. Para desbaratar las piedras en el mundo. Ah. El decir 5 es un número alto.
Yo sé. Yo sé que hay bombas que ayudan a que a cierta edad, pues el corazón alcance el ritmo que se necesita. ¿Conoció usted la bombita de Andrés? Todavía no. ¿Pero le gustaría conocerla? Sin comentarios. ¿Quién no? Porque si hablamos de bomba... Yo también. Quiero presentarle la mía. ¡Qué bombota! ¡Qué bombón! Si de este tamaño es mi bomba... ¡Oh! ¿Por qué es negra? ¿Por qué? ¿Por qué hay fila de camarógrafos? ¡Enfermo! Cuídame la bomba. No sé. ¿Estuvo cerca de conocerla? No. ¿Y entonces por qué cree que colaboró hasta un 5%? Porque él es... Perdón, un 50%. Porque estuve con él, no cualquiera. ¿Qué es estar con él? O sea, colaboré con él, vaya. No, estar con él acá, otro aspecto. Todavía no. Perdón por mi ignorancia. ¿A qué se refiere? No, ni besos tampoco. Nada. ¿Caricias? No. ¿Besos menos? No, tampoco. Entonces usted no tiene por qué ser culpable. Pero pues ahí salió la revista que fui yo. 40 y 20. Por favor. 80, no 40. ¿Qué edad tiene? Él, 80. 80. ¿Qué sigue en la vida de Carel? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué planes hay? Porque ella se va a Colombia. Sí. ¿Quién la contactó para irse a Colombia? Yo sola. O sea, yo me quiero ir sola a conocer allá. Pero se va a ir con Aleida. Ah, sí, a hacer fotos allá. Encontrarnos el amor, encontrar el amor allá. Colombiano. Tortillas. Que nos mantenga. Se va a hacer. Porque a mí sí me gusta que me mantengan. Digo, aparte trabajo, pero pues. ¿Regresará tuneada? No, ya no necesito más. ¿Nunca imaginó usted estar en ese nivel ya internacional? No, la verdad no. ¿Ya le ofrecieron portada para alguna revista de caballeros? Sí. ¿No le llegaron al precio? Sí, pero por el momento no lo quiero hacer. Después. ¿Por qué? Porque tengo otros planes. ¿Cuáles son sus planes? Prefiero no contarlos. ¿Por qué? Hay mucha envidia. ¿De quién? ¿No? De nadie, pero es mejor guardarte las cosas. Usted dijo que con quien mejor se llevaba era con Aleida. Sí, pues con la que hablo nada más. Nada más. ¿Por qué con las demás no? Porque no me hablan, pues no les voy a hablar. ¿Y si no le hablan, cree usted que sea por envidia? No, no lo sé. Puede ser, pero no. Pues uno viene a hacer lo que se puede. Muy bien. Carely, yo la recuerdo en este programa la primera vez. Usted vino... a un reality. Uh-huh. ¿Venía por el amor de quién? De Brandon Mesa. Los golpes contra la pared que se le está dando Brandon. Sí. ¿Ha hablado últimamente con él? Voy a colaborar con él en un video. En un video. Él le pidió estar en un video. Uh-huh. Obviamente le cobré. Brandon Mesa. ¿Cuánto cobra Carely por un video? Depende. Oh, depende si me conviene. 100,000, 150,000. Quiero juntar para mi camioneta. De hecho, esta semana yo digo que me la voy a comprar. Billete, papá, billete. Oiga, yo el día de ayer hice un comentario que no sé si le llegó, donde hablaba de su persona, que usted es un ejemplo como hija, porque todo lo que ha ganado se lo ha dado a sus padres y a su familia.
Y la última vez que estuvimos de frente, usted y yo, hablaba usted de una hermana. Sí. Y hoy creo que alguien me platicó, y quiero confirmarlo si es correcto o estoy equivocado. ¿Necesita una operación? Sí, varias operaciones. Varias operaciones. ¿Cuándo quiere operarla? En unos meses. ¿Qué le dicen los doctores? La verdad, yo no estoy muy enterada de eso. Es mi mamá la que lleva el caso de ella, porque pues yo ando trabajando, pero pues yo soy la que me encargo de pagar las operaciones y son varias operaciones. ¿Podemos ayudar? ¿Quién estamos aquí? Como gusten, como gusten. Como gusten. Digo, no lo necesito porque pues gracias a Dios me va bien, pero como gusten. Si es necesario, estamos a la orden. Sí, gracias. De hecho, quería hacer un evento a beneficio con Aleida para ayudar. Cuente usted con el Auditorio Santiago si lo necesita. Sí, gracias. Cuente con cualquiera de los del talento. Me cuente. Apunto. Todos, yo todos nos apuntamos. Sí, gracias. Y no es con el tema, porque la gente empieza de volada que el dinero y el dinero y cuánto van a poner y a ver si es cierto. Que pague todo. Pero no se trata nada más de eso. Un apoyo también incondicional a nuestra compañera. Kareli, como se lo dije en la última ocasión, deseo que le vaya muy bien, cuídese, porque esta es una chica muy joven, hay mucha envidia, hay mucha gente buena, pero también hay gente mala. Y lo que está pasando en México últimamente tiene a las mujeres y a los padres, como yo soy un papá, tengo hijas, alarmado. Estoy alarmado, estoy en shock por la cantidad de desapariciones de las jóvenes. Y veo que estamos rebasados, tristemente lo digo, y me da mucho pendiente por mis hijas, y supongo que sus padres, como los padres de las compañeras, nos alteramos. Creo que no merecemos en este país estar en estas condiciones de inseguridad, y estamos muy preocupados. Sí, y la verdad es que gente que estimamos, apreciamos, están en nuestras oraciones para que no nos pase nada de eso. Es una cosa muy lamentable. El caso reciente de la chica en Nuevo León, Devani, que no ha aparecido. Una historia increíble que no puedo entender cómo hay fotografías de la chica en una carretera abandonada. Dicen que ahora un video y tantas cosas que aparecen que a nadie se le ocurrió ayudarla. Porque cuando se está en esa situación pareciera que nadie ayuda. Y creo que esto podemos cambiarlo porque queremos otro México. Y nos preocupamos por las mujeres, por personas como usted que está viajando constantemente, ha conocido 4 o 5 playas y que se expone tratando de ayudar a su familia. Estamos hablando de las operaciones de su hermana. Por eso decía yo que a su corta edad, 21 años. Sí, 21. Pareciera que tiene una madurez de muchos más años. Es bien fácil criticar. Es fácil tirar escondido a través de la red social. Pero solamente quien carga el bulto sabe lo que pesa. En lo que podamos ayudar, Kareli, estamos gracias. Para servirle. Cuídese mucho. Gracias. Y que siga el éxito. Gracias. Y que alcance usted su sueño, que es ayudar a su hermana y que todo salga muy bien. ¿Ya se levantó Kareli? Ah, ¿me sigo? No, si quieres sentarse ahí. Es su trono, es su cetro, es su corona. Parada mejor. Parada, muy bien. Si me permite entonces, ¿me pueden retirar ya este sillón para ocupar la silla? Porque a quien voy a... ¡Ah, caray! Kareli, ¿usted se sienta de aquel lado? ¿Ya tiene sus escoltas? Puede sentarse ahí. ¿Está cómoda?
Pásen el micrófono. ¿Qué día se va a ir a Colombia? El miércoles. Sí, el miércoles. ¿De la próxima semana? Sí. ¿Y estará usted fuera de circulación del miércoles a...? Una semana mínimo. Una semana. Pásele, por favor, a Leida Garza. ¿Yo? Pásele. ¿Yo, Chavis? Pásele a Leida Garza y a Leida. ¿Yo? Es que recuerde que tengo un taller de actuación. Ah, tiene usted un taller de actuación. Sí. Aleida Garza, aceptar la invitación de Carelli, ¿qué significa para usted? Pues, la verdad, pues no, muy padre. No, la mentira. No, muy padre, Chavis, porque pues también Colombia es un país que no conozco, quiero conocer. Carelli me dijo, vamos, y yo dije, bueno, pues estaría súper bien. Aparte de Linares, Nuevo León, ¿qué otra ciudad conoce? Ah, pues no mucho, Chavis, nada más conozco Saltillo, Victoria, Tamaulipas, Valle Hermoso, Tamaulipas, Las Norias, Tamaulipas, Nuevo Laredo, así, cositas así, Cancún. No, yo soy pobrecita, Chavis, muy humilde. ¿Qué pretende Aleida Garza aceptando la invitación de Carelli? Porque pues la invitación de una estrella como Carelli, con el contenido material ilustrativo que la ha encumbrado, pues supongo que usted posiblemente intente emprender una carrera parecida. Pues es que pensándolo bien también, le había comentado que si hacíamos unas fotos, entonces pues también eso nos puede traer trabajo, Chavis, todo eso, y pues el convivir, el estar allá, conocer, y pues podemos planear muchas cosas. ¿Piensa abrir su página de OnlyFans? Me han dicho muchas veces, la verdad. Soy muy floja, Chavis, para tomarme fotos, entonces sí, de repente digo sí, y luego de repente no, y pues todavía no se me da. Me dice un fotógrafo que estoy viendo que es productor. Sí, pues. Que él se las toma y videos y todo, que si ocupa usted a alguien que le acompañe en Colombia. ¡Fotos afuera, amigo! ¡Fotos afuera! ¿No piensa usted hacerse algún arreglo físico en Colombia, porque hay 7 compañeras? No, el chicharroncillo ya me lo arreglé, Chavis. El chicharroncillo ya quedó, pero no, ahorita no, por lo pronto, pues no, todo está bien. Hay un joven colombiano, se llama Marrugo. ¿Cómo dijo? ¿Dónde está? Ay, Marrugo, que se encuere. Pásale, por favor. Fíjense qué coincidencia. Y esto no estaba planeado hace 5 años, ¿eh? A la vuelta, Marrugo, pásale, por favor. Buenas noches. Ay, él nos va a dar el tour. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. El gusto es mío. Pásale un poquito más aquí, Marrugo. Marrugo, nombre artístico. Es mi nombre artístico, es mi apellido y nombre artístico. Yo me llamo Edgar Marrugo. Edgar Marrugo. Marrugo, sí, señor. ¿Por qué van las mujeres de México a Colombia? ¿Qué hay en Colombia que no haya en México? Bueno, aparte de... hay muchos cirujanos, aparte de los cantantes de vallenato. Y pues también tenemos mucho turismo, lo que es mi ciudad natal, Cartagena. O sea, no es propia, es una carta ajena. Pues sí, algo así. No, claro que es propia. Puede tomar asiento, ¿eh? Gracias. Adelante, me platicaba. Hay muchas cosas en Colombia. Pues tenemos mucho turismo, lo que es las playas, como es San Andrés, Santa Marta, Cartagena, que son las ciudades que donde están las mejores playas de Colombia. Y ya lo que es el sur del país, como el departamento del Huila, que tiene los mejores paisajes de Colombia. Nuestra compañera Giselle Sampaio anduvo en Colombia. ¿Qué se hizo usted en Colombia? Acérquese. Yo me hice una operación ahí en Colombia, en Barranquilla, con mi doctor Marcos Petro, que le mando un beso. Perdón, no le entendí. ¿Se hizo un arreglo en la barbilla? No, en la barbilla. ¡Ah, en Barranquilla! Barranquilla, así se llama. Ah, perdón. En Barranquilla. ¿Qué se hizo? Me hice la nariz. Se nota.
Me quité un poquito las ojeras, la bolsita. Hombre, ya ve que me desveló bastante. Me quité la grasita de la bolsita de los ojitos y me la pusieron aquí atrás. Pero sí, son muy buenos los cirujanos de allá, de Colombia. ¿Cuánto le costó la operación? Ay, no me acuerdo. ¿Qué dijiste? Ah, ok. No me acuerdo. No me acuerdo cuánto me costó. ¿Quiere ir a hacerse una cirugía? No, realmente, sin una canción de mi propia autoría. Ay, te ponchaste. ¿Ah? Muy tuneada. No, yo creo que ya me quiero ver o me veo casada. ¿Casada? Casada. No te rindas. Con otro hijo. ¿Con otro hijo? Sí, con otro hijo. Y viviendo muy, muy feliz en familia, con mi niño, mi otro hijo y así, muy padre. ¿Para radicar en qué ciudad? Pues yo creo que aquí en Monterrey, para no alejarme mucho de mi familia. Yo soy muy familiar, Chavis, entonces como que yo viviendo en otra ciudad no podría. ¿Cómo fue que se ganó el afecto de Kareli? Pues yo con todas soy muy sencilla, yo con todas hablo. Con ella empezamos a platicar de, pues no sé, de que nos firmamos nuestros estados o así, nos comentamos. Y pues de ahí empezamos a platicar bien. ¿Ya pidió permiso usted en su casa de que se iba a ir? No, pero no, pues no hay ningún ¿Ya sabe problema. Su hijo que se va a ir? ¿Música de tensión? ¿Tienes música de tensión en tu repertorio? ¡Ah! Oh. ¿Ya sabe su hijo? No sabe, Chavis, pero yo sé que me va a dar permiso. Es el único que me tiene, la verdad, pero yo creo que sí se puede. ¿Sí sabe cuánto se gasta en un viaje a Colombia? No, pero como quiera se puede pagar. ¿Cuánto Chavis? Cuesta un boleto a Colombia en este momento, Kareli? Como me lo van a patrocinar, no sé. No estoy Marrugo, enterada. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión de Colombia a México? A mí me salió ida y vuelta, como lo compré con tiempo, me salió en 15 mil pesos. ¿$15,000? Yo me quiero ir en tren, Chavis, buen barco. ¿Usted se quiere ir en tren? Sí. Sí, un poquito más baratito, Chavis. Váyase en Uber. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí, Marrugo? Voy a estar 2 meses y medio. Pues ya prácticamente me quedan 2 meses. Ya tengo casi 20 días acá en Monterrey. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me pueden conseguir como Edgar Marrugo en cualquier red social, en Instagram, Facebook y YouTube, donde tengo todos mis videos. Los invito a suscribirse a mi canal también. Muy bien. ¿Aleida, algo que tenga que agregar? No, todo bien, Chavis. Estoy feliz ahorita con mi vida, con mi trabajo. Tengo la fe de que todos los proyectos que tengo de trabajo, de negocios que quiero poner, todo se me va a realizar. Entonces, ya no más tristezas y todo para adelante. ¿Por qué no más tristezas? Porque pues de repente soy muy llorona. Me acuerdo de cosas, o he pasado por cosas difíciles, pero llego aquí, se me olvida todo, soy otra y pues para adelante. ¿Me permiten una pausa, Marrugo? Muchachas, una pausa. Y volvemos a... ¡No se despegue, no se despegue, no se despegue, no se despegue, no se despegue de la pantalla! El programa está bien romántico. ¡Internacional! Pero más adelante. Si me permites, voy a dar la bienvenida al Fakir Costeño. Pásale para acá. Gracias. Ahora sí, señoras y señores, lo que estamos a punto de ver no es un truco, es una prueba que el Fakir Costeño regañado quiere hacer. Yo me niego rotundamente a que la realice esta prueba, porque es un reto que creo no es necesario tratándose del grado de dificultad donde se pone en riesgo su vida. Salvo que ya no tengas ilusiones porque tu vieja te regaña, porque no sé,
Salud, Madeleine. Salud, salud. Ahora sí. Para ello, está con nosotros un gran amigo conocido como Vazni, que es un hombre de Evolux, que el día de hoy nos hace el favor, Vazni, de traer. Qué gusto tenerte aquí, Vazni. Igual. Un gustazo tener a Vazni. Gracias. Tú traes un Jeep. Así es. Háblame de ese Jeep que vamos a ver en pantalla. Vamos a ver. Oye, pues es un Jeep Gladiador, ya lo conocen porque ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes eventos. Y pues en esta ocasión el Fakir quiere que pasemos sobre él y pues vamos a darle, ¿no? Está preparado para eso y más. Me preocupa mucho porque es un Jeep muy grande, doble cabina. Independientemente del costo de un mueble como este, tengo miedo de que el Fakir lo vaya a dañar. Fakir, acabo de escuchar a Vazni decir que va a pasar por encima de ti este Jeep. Efectivamente, señor Chavana. ¿Por qué quieres terminar con tu vida? No quiero terminar con mi vida. Simplemente vamos a poner a prueba la resistencia. Pues, como siempre lo he comentado, no hay dolor. Y pues, vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo quería un camión, ¿verdad? Pero me dijeron que no, que no se puede, que... Si estuviera en otra época, diría, sonso ladeado. Pero, ¿estás seguro de lo que vamos a presentar esta noche? Completamente, Vazni tiene las reservas. De hecho, antes de que empezáramos el programa, hablamos Vazni y yo del riesgo que tú estás corriendo. Y Vazni dice, yo no quisiera aparecer en la escena porque... No quiero ninguna responsabilidad en el dado caso de que algo le suceda al Fakir costeño regañado. Y me decía Vazni que si yo era capaz de manejar el Jeep. Le digo a Vazni que no, yo tampoco estoy en condiciones. Para empezar, es un mueble que yo no lo conozco. Tengo un bocho, imagínate tú. Tengo un bocho y pues eso no le entendería la tecnología. Pero te digo última vez. A la hora. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Completamente seguro. No nos haces responsables a ninguno de los presentes. En absoluto. Yo... Dilo a la cámara, por favor. Yo cada vez que me presento aquí, pues ante todas las personas quiero decirles que yo soy totalmente responsable de los actos que yo hago. Seguro. Y que por favor también no lo vayan a intentar en casa, que no vayan a hacer ese tipo de detalles. ¿Quién va a tener un Jeep de esos en casa? Nadie. No lo intenten en casa, pues ¿quién lo va a intentar? Si se puede. Si acaso un triciclo. Nada más tú porque estás loquís. Mira, he pedido que esta noche nos acompañe el comisionado de Seguridad e Higiene, comandante Avelino. Pásele, por favor. Comandante Avelino. Un aplauso al comandante Avelino. Es una muestra. Es una muestra de que... Es nuestro cuerpo especial. Es una muestra de que no hay accidentes cuando... David, ¿qué te ríes? Anda muy, muy seguro. Es de prevención. Xavi. Pero
comandante. Respeta los altos mandos. Perdón, perdón, pero estamos hablando de la seguridad porque es, el, es real. Que Dios bendiga. Y se me lastimó la rodilla. Y me decía, señor Chavana, de haber sabido que iba a pasar, me hubiera dicho para quitarme la rodilla. ¿Verdad? Pero sí, comandante, ¿cómo está? Perdón. Ay, ¿qué pasó, Natalie? Ay, no seas. Ah, becha. Es que no lo conocía. No, no veo tele. No se quite el cubrebocas. No se quite. Pero él es un hombre preparado. Un hombre. Es que la lesión choca con lo que estoy diciendo. Pero una lesión la podemos tener todos. A mí me han operado por un golpe en la rodilla. Es un hombre de gimnasio. ¿Qué cona ni qué nada? ¿Usted le dedica tiempo al gimnasio? ¿Qué quieres? ¿Está bien ¿Podría bueno? mostrar el músculo en el brazo? ¡Oh! ¡Oh! Y quisiera que, por favor, mostrara la placa nada más a mí, a nadie más. Aquí, así, no, que no. Ah, ok. Es una placa de un dentista. No, no, no es la placa del pie, ¿verdad? Pero. No, 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 no. Vamos a pedirle que supervise todo, porque si me da pendiente, porque oiga usted, no vayamos a dejar demasiada manteca ahí y luego resbalarse, no. Vete para quitarla. Basni, ¿vas a querer manejar tu Jeep? ¿O dejamos a Memo Jackson a que lo haga? No, lo voy a manejar. Lo voy a manejar. Lo vas a manejar. Vamos a confiar en Basni. ¿Qué? No sé si tenga el dato o alguien del público que me lo pueda mandar por la red social con el Twitter @multimedios_tv @ErnestoChavana. ¿Cuál es el peso que nuestro cuerpo puede soportar? Ah, porque está gordito. ¿Cuál? Peso pesado. Ya. ¿Cuál es el peso que un ser humano puede soportar? Botica, pasa. ¡Ah, Betacolín! Siempre lo admiré. Yo siempre lo veía. Cuando hizo la del Champions, me gustó más. ¿Cómo le hacía que con la pelota no la...? No, es. Pero pa... Es un invitado especial. ¿Pero para dónde voy a ir? ¿Para allá? Ya. Si alguien tiene el dato, yo sé que va a depender mucho de la fuerza. Ya. Va a depender mucho. De la fuerza de la persona. Pero debe haber un límite. ¿Vamos al exterior, Basni? Sí, señor. ¿Vamos? ¿Vamos? Estamos listos. ¡Hombre, nunca jamás! Bueno, ya, listo. Basni, ayúdame. ¿Qué hago? Bueno, le digo, Basni, ayúdame. Bueno, estoy igual, chavala, estoy igual. Pues mira, para allá, para allá. No, ¿para dónde le doy? Al exterior. Pobrecito, le agarró la cabeza, vamos. Le van a hacer ojo. ¿Cómo dijo? Vamos al exterior. Tengamos. Ahí está. Vamos a ver una vez más el Jeep. Mira, viene
Ponme el Jeep, por favor. ¿Qué peso tendrá esta unidad? ¿Perdóname? ¿Qué peso tendrá esta unidad? Está blindada, señor. Yo creo que uno... ¿Tonelada y media puede ser? Tonelada y media puede ser. ¿Por todo el equipo que trae? De 2 a 2 toneladas y media, yo tengo conocimiento. Ah, y es una unidad blindada esta. Ah, no hay... ¡Wow! No sale nada. Me llamo Rafa. ¿Grado de seguridad qué? ¡Wow! Bueno, pues vamos para allá. Por favor, Evadni, adelante. Vámonos. Chicas, Giselle, vaya, por favor. Capitán, muchas gracias. Sí, la seguridad. Antes de que te vayas. Aquí, donde estamos fuera nosotros de esta situación, en el que tú estás solicitando que se haga. Sí, exactamente. Yo mero me hago responsable. Ninguno de nosotros. Ninguna. Todo seguro. Todo lo que yo vengo a realizar aquí, siempre como lo he dicho, es bajo mi responsabilidad. Perfecto. Señoras y señores, el Fakir costeño regañado. ¿Por qué le queda grande el pantalón? Ah, es que conocí unos amigos de Apodaca. Ese pantalón se lo he visto yo a Neurosis. Carnal, ya dile la verdad. ¿Quién te regaló ese pantalón? Ah, Neurosis, que para que me viste al estilo Colombia. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Dice que la próxima quiere pasar una avioneta por aquí. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el Fakir costeño regañado, soportando el peso de esa Jeep. Aquí, en eso. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Nunca visto en televisión! Pégrilos. Estamos hasta el exterior de nuestras instalaciones. Ahí vemos a Anthony, Giselle Sampaio y nuestra compañera Natalie con el Fakir costeño regañado, Vazni y pues estamos listos. Giselle Sampaio, ya veo nervioso al Fakir. No me ha dado miedo, güey, pero... Parece ser que el Fakir ya vio el trocón y como que dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algunas pruebas. Va a quitar una llanta para pasársela primero la pura llanta y luego una segunda, una tercera y una cuarta. 5, 6, 7, 8. Sí, 10 veces. ¡Ah, oh, Bechapoli! Adelante, Giselle Sampaio. ¡Hola! Todos en el estudio, ya estamos listos afuera en las instalaciones de aquí de Multimedios. Estoy viendo un poco nervioso a nuestro amigo. Está sudando, ¿por qué? Pues hace calor. Yo no tengo calor, yo estoy bien fresca. ¿Te bañaste esta noche? Sí, siempre, todos los días. ¿Te preparaste? Entró el nervio. Oye, te vuelvo a preguntar. Vámonos de este lado, chicos. Estamos totalmente en vivo. Para que vean aquí. Ay. Oye, yo creo que de una vez te vas preparando. Que ya empiece la adrenalina. Nosotros te vamos a estar apoyando. Te voy a dar la bendición, porque en verdad estás loco. No, prepárale, que Dios te bendiga, ¿eh? No nos hacemos responsables. Sí, sí. Venga. Ay, no, chicos, ¿ustedes creen que nuestro compañero pueda lograrlo? Pues no sé, la verdad, hay que verlo para saber si lo va a lograr. Ahorita lo que estaban comentando es de que tenía que pasar por un lugar de las piernas, pero pues vamos a ver si... Yo creo que ahora quiere ser, o mejor dicho, igualar a Conan Big, ¿no creen? Con todos estos retos que también quiere hacer él. Conan, no. Ya no, estamos no, viendo al comandante. Aquí está el tablón, compañero. Yo pienso que sí lo va a hacer. Comandante, ¿lo puede revisar, por favor? Mira. Comandante, por favor. ¿Está todo en orden? ¿Está todo bien? ¿Podemos darle para adelante? ¿Le podemos dar para adelante, comandante? ¿Cómo se sienta él? Sí, pues ¿ya está listo? La orden, siempre. Bueno, acomódate, por favor.
que el comandante diga que sí. ¿El de la tropa ya está listo? Estamos listos, espero que todo salga bien, que no nos pase nada. Qué bárbaro. Qué necesidad. Sobre todo al Fakir, ¿no? Que... Deje usted la camioneta. Acá el muchacho, que no vaya a pasar nada grave. No, no, la verdad es que no la quería manejar, estoy un poco nervioso, igual o más que el Fakir. Él está arriesgando la vida y la verdad es que es una responsabilidad muy grande para mí poder hacer esta prueba. Ok, pues vamos ya a comenzar. Oh, qué nervios. Con este reto de nuestro compañero, ¿ya van a preparar la camioneta? Quiero decirles que me preocupa mucho lo que estoy viendo. Vamos a acomodarnos aquí. Me preocupa mucho lo que estoy viendo. Hay que preparar la Jeep. Son muchas toneladas. Hay que preparar lo que puede todo aquí para cerrar también persona. Un poco las calles. Ah, caray. Cremoso. De verdad estoy muy preocupado. Fue con el policía. Fue con el comisionado. Ahí. Es que aquí tenemos que ayudar todos. Somos un equipo. Lo bueno es que están usando una colchoneta nueva. El comisionado ya fue con todo su equipo. Al fondo estamos viendo que se está preparando todo el equipo. La seguridad, la protección, para que todo se lleve a cabo adecuadamente. Gracias a nuestro comandante de seguridad. Está siguiendo todos los protocolos. Ya está todo listo, comandante. Es un protocolo. Ah, perdón. ¿Ya también están preparados? Por ahí ¿quién iba? Dijo protocólogos? Okay. ¿Usted me da la orden? Ay. Yo. Ay, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Oigan, yo salgo bien tarde para que me vayan a cuidar. Siempre me protejan. Pocos afuera, amigo. Órdenes, cualquier cosa. Porque aquí dice, para proteger y servir. Así es, para proteger y servir, estamos a las órdenes. Ay, bueno, ay, no, hombre, ya tengo bastante protección ahorita saliendo porque aquí está bien oscuro. Ay, vámonos para acá. Ay, bastante, estamos en vivo. Es que es de noche. Córranle, ya está lista la Jeep. Muy importante, esto es responsabilidad de ellos. Claro, amiga, o sea. Claro. Ay, no, qué fuerte, se le van a reventar las piernitas. Deja tú, ay, no, las muy piernas, riesgoso eso, Chavis. Todo. Oye, veo más preocupado a Bad. Todo lo que salga. ¿Ya está listo? Sí, levanta un cierto allí. Que me meta, por favor, entre todos, que me ayuden a lavarla. No quiero tener muchos problemas. No te preocupes. Vamos a acomodar las tablas. Válgame Dios. ¿Qué comisionado, por favor, acá, ayúdenos. Pásele. Comisario. Las tablas las puede checar, por favor, que estén en una buena posición. Vean el grosor de esas tablas. ¿Cómo dijo? Está pidiendo. Ahí, listo. Por favor, la fuerza de nuestro compañero. ¿Qué va a hacer? No, 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 de verdad, ¿qué estamos viendo, por el amor de Dios? Así no es. ¡Ay, no! Si no, ¡ay, es, no! No, es. No, 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 ¿cómo no, es? No, no, no. ¡Si no cabe! Muy pegriloso. Muy pegriloso. Ay, no, qué nervios. No, no, que, oye. No, 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 ¿qué está haciendo este cuate? ¿Qué no, está, sí está loco. Oye, le van a tronar las piernas, oye. No, no, no. ¿Qué? Señor, ¿y el mugrero que va a dejar ahí? No, no lo hagan en casa, no, no, por favor. Ya mejor no queremos ver, no, mi vida. Ay, no. Ya estamos preparando las tablas. ¿A qué velocidad lo quieres? Quieto para ir calculando pesos. ¿Qué patín? ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Oigan, ¿lo que está tronando son las tablas o las piernas? Son los chicharrones, ¿no? Ay, ¿estás bien? No, yo sí estoy completamente bien. Estamos calculando pesos. Sí, de hecho, si se dan cuenta, ya el cuerpo ya está cargando la camioneta. No, no, no. Te vuelvo a repetir. No, ¿estás seguro? No. Ay, déjame aquí, me acomodo. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ay, no, qué palabrita. Que me acerques. Ay, bueno, déjame, hago para atrás. ¿El vehículo es pesado y lo blindado, señor? ¿Todavía más pesado? No, 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 pesa mucho. Peso. Que patine. Anthony, por favor, ayúdanos. Ayúdanos con las tablas. Las tablas no se pueden mover. Tienen que estar fijas. Échame la mano. Qué bueno que llevamos esa colchoneta nueva. Tantito, tantito, adelante. Y el tercero. Poco más, poco más.
Está igualita la colchoneta de nueva como nuestro comisionado de seguridad. Ay, bueno, si no le quieres agarrar. Además, es que ya se está rajando, señor. Ya le está sacando. Está muy tenso. Que no lo haga, ya, señor. Ya calculó algo del peso, porque ya Vazni logró subir esto, un poco. Vámonos, Recio. Le suelto aquí. Suéltale, suéltale. Cuidado, Gisela. No. Háganse un lado, por favor. Bueno, ya le suelto. Ah, caray. Ya comenzamos. Un mal, mal movimiento o algo, ¿no? Vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Mira. ¡No! Se le hizo más panza, Chavis. Está muy bien. Está en perfectas condiciones. Vamos a checar a la seguridad, por favor. Que le chequen los calzones. No tenga ni un hueso roto. No, no tiene ningún hueso roto. No haría eso. Quiero mandar abdominoplastia. Un saludo muy especial a Conan, que venga a hacerlo. A Conan, está retando a Conan. Sí, son retos de la verdad. Hay sangre en la tabla, si pueden ver. ¡Altorio! ¡Fue un grano que le reventó! ¿Te machucaste el dedo o algo? Que te pisé en la cabeza, Antonio. A ver si revisamos. ¡Ah, no! ¡No tiene nada! Es... ¡Ay, aparte fue por eso! Miren, miren ustedes, no la huella. No fue nada. Está todo muy bien, no fue nada. La huella. Pues muchas felicidades, compañeros. ¿Sabes? Vamos a revisar. Yo si quiere paso y paso por el medio. Sí, ahorita te atiendo. Muy bien. Ufado. Gracias. Reto cumplido. A ver, la otra pierna. Ay, no tiene ni un rasguño, nada. Está muy pernudo. Es extraterrestre, señor, ese hombre. Por favor, verifícalo bien. No, no vayas a buscar el pantalón. Los huesos están bien. Sí, está muy bien todo. No se ve ni una ruptura, nada. Todo cero. Parecen carpas esos pantalones. Todo muy bien. ¿Quién está revisando? Todo en su lugar. Muy bien. Bien, pues felicidades. Prueba superada. Sí, vamos a ver ahora que lo que me preocupa es la camioneta. ¿Cómo quedó la camioneta? Yo estaba más preocupado. La verdad es que el tema de la camioneta solamente era una broma, era para relajar un poquito al Fakir, pero no, la camioneta no creo que tenga nada y pues no, el reto cumplido, Fakir, nuevamente. Viejo, te voy a echar un telefonazo porque este monstruote lo vamos a jalar, pero lo vamos a jalar a mi estilo. Ok. ¡Órale! Ay, no, ya produce, Fakir. Con mucho dolor. Ya produce. Bueno, pues estamos listos para presentar ese reto que dice el Fakir y vamos a moverlo con los alambres de púas en la cabeza. Lo que sí me preocupa es que mi compañero se lleve la camioneta porque después ya no te la va a regresar. ¡Ey, espérate! ¡Aguas, allá atrás! Oigan, pues... Sí sabes manejarla, ¿verdad? Sí, si puedes mandarme ya a al Fakir. ¿Qué soltar la camioneta? Comandante, ¿qué está pasando ahí? Se está quejando. Se está quejando. Sí, señor. Se está quejando, ¿eh? Ya vamos a dar el paso. Muchas gracias, comandante. Está doliendo. Ay, regresamos. No quiero gracias. Admitirlo. Regresamos al estudio. Aquí vamos a la toma. Yo vi al Fakir quejándose. Dale para atrás, por favor, al video. Es que estoy aquí con el previo. Allá en el barrio, en el pozo. Me dejas más atrás, más atrás, más atrás. No, ahí está. Ahí. El micrófono. Vamos a ver esto. Vean el rostro del Fakir. Atrás. Ahí. Miren. Gesticuló, señor, gesticuló. Se estaba doliendo. Se estaba doliendo. Algo hay. Qué barbaridad. Ojalá no tenga repercusión de lo que acabamos de ver. En lo personal creo que ha sido un reto que merece todo mi reconocimiento y mi respeto, pero tengo mis dudas de que las cosas hayan quedado bien, a pesar de que él haya saltado después de haber hecho la prueba. Es un reto que Conan jamás ha aceptado y que creo hace bien Conan en no aceptar esto. Vazni de Evolux, ¿tienes
cuenta de Instagram para... Claro que sí, estamos como Evolux1815 en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo. Muy bien, pues pendientes porque hay proyectos interesantes que hacer, Basni. Hay muchos proyectos, primeramente ya el Fakir ya se quiere aventar otro reto, ahorita te platicará de qué se trata y con mucho gusto soy para apoyarlos y pues lo que se ofrezca, ya sabes que siempre estamos aquí en la orden. Muchas gracias. Más. Al contrario. Sensacional como siempre. Joaquín. Muchas gracias, ¿verdad? Hermano, gracias. Gracias. Genial. Gracias. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué Flor Chavana ha sentado en el espejo a el Fakir? Sí. Fakir, lo he dicho muchas veces, soy periodista. Y el pantalón que esta noche traes es por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tuvo? Pues que el hecho de salir en el programa, el hecho de hacerse ya una persona pública, famosa, ha repercutido en su relación personal. ¿Qué está pasando en tu vida? Dime la verdad, Joaquín. ¿Así con las palabras como son? Estás en el espejo. Un desmadre. ¿Qué pasó? Ustedes eran una feliz pareja. Yo me acuerdo que Sheila, tu esposa, sí, estuvo en el programa cuando llegaste por primera vez. Sí. ¿Qué? ¿Por qué se descompuso la relación? Lo que pasa es de que son muchas las situaciones. Mi esposa dice que a veces que no debo de venir aquí porque pues hay muchas personas que no están al nivel de nosotros. Como, ¿a qué nivel te refieres? Pues como se oye, pues yo pertenezco al mundo de los jodidos, al mundo de los pobres. ¿Y tú crees que todos aquí estamos en otro? Pues, o sea, ¿tú crees que aquí nosotros, o sea, pues, quieres que te enseñe la cuenta de Banorte? Pues es que mire, nosotros pues usted sabe dónde me conoció, la verdad. Yo creo que se equivoca, Sheila. Neurosis, ¿cuánto traes en la cartera? No traigo, de que le van a pagar. Mira, trae el recibo, no lo puede ni pagar. De hecho, me tocó pagar el agua, me das un paro. No lo dudo. Y estás pagando... No, pues 473. Me chapo. Sí, pero también, o sea, yo le quiero decir ya a mis compañeros que ya no vayan a mi casa. Es la calle Viena. Viena es la dirección, ¿verdad? Sí. Viena 1015. Sí. En Infonavit, Los Ángeles. ¿Para qué? Segundo sector. Yo nomás le quiero decir algo a mis compañeros, a los que van mucho a mi casa. No voy a decir nombres. O a ti no te quiere invitar el productor. Dile que nomás yo quiero decir que ya no vayan porque ahí se bañan y todo, no llevan ni jabón, ni champú, ni nada. Miren, no tiene ni regadera, tiene un tubo que sale así. Quité el tubo para que no me pida bañarse ahí. Mañana. Entonces, yo creo que quien piensa que aquí hay sobra lana están equivocados. Pues yo la verdad yo vengo a hacer las cosas... Ahora sí, como se dice, con el corazón. ¿Desde cuándo no estás ya en tu casa con tu mujer? Sí estoy, pero no estoy. ¡Oh, caray! ¡Qué acto ese de magia! ¿Sí o no? Por eso es Fakir, señor. Explica por qué estás y no estás. Pues hay mucha gente en la casa que quizás se identifiquen con uno. Mira, puedes estar en la casa, pero no te hablan. No te hablan. ¿Desde cuándo no se dirigen la palabra? Como unos 15 días. Unos 15 días, unos 20 pero, días. ¿Pero qué detonó que no se hable el uno al otro? Es que dice que la desobedezco. ¿En qué sentido? En que vengo al programa y dice que yo debo de ir a... Dice ella, dice, al programa no, dice, porque llegas tarde. Y luego la verdad, Ella quiere que yo esté pegado ahí donde usted me conoció en el trabajo. Yo te conocí en un crucero. Exactamente. Yo la verdad, mucha de la raza que,
que pasa por el semáforo me dicen, estás sales en el programa. Compañeros de aquí que la verdad han pasado por el semáforo y me han alivianado. Me han alivianado. El señor Memo Jackson pasó una vez, Ludivinita, Anthony. Y la verdad, pues ellos se dan cuenta. Pacote. Ellos se dan cuenta. Usted, pues, la neta, usted, cuando usted pasó técnico y yo le pedí la oportunidad, le dije, yo quiero asistir a su programa. Entonces, pues, la semana pasada llegué tarde por lo del remojón. Y me dijo, dice, no, ya te hubieras quedado, le hubieras pedido casa al señor Chavana. O te hubieras... Pero yo quisiera realmente escuchar de alguna forma esos reclamos. Bueno. A ver, comuníquenme con Sheila, por favor. Bueno. No te preocupes, no te molestes en venir. Yo entiendo que andas ocupado, tú no te preocupes. Oye, no hay nada arriba de la tele, deja de andar cubriendo apariencias. No te preocupes en venir, ahí quédate. Mira, pídeles el paro, que te echen la mano para que te quedes allá. Pídele el paro a tus compas. Ándale, tú que dices que no tienes ni dónde llegar, pídele ahí al señor Big Neurosis que te eche la mano para que te quedes aunque sea una semanilla ahí. O que te mande tu mamá lo del carro. Como quiera, ya me dijiste que no me va a tocar ni un peso de lo del carro. Allá búscate un cuarto y búscate algo. Porque yo ya te dije mil veces que yo ya no te quiero ver aquí. Por andar cubriendo apariencias, prefieres dejar de comer sin comer a tus hijos. Por andar allá, nada más aparentando cosa que no eres, prefieres dejar sin comer a tus hijos. Así que no te preocupes. Y no te quiero aquí haciendo escándalos, te lo juro. Porque te voy a echar la ley, porfis. No te preocupes. Gran cosa no la tienes, ¿eh? Gran cosa no tienes aquí. A mí me costó un huevo comprar esta estufa barata que acabo de comprar hoy. Un huevo, óyeme bien. ¿Por qué? Porque el señor no se puede amarrar para comprar algo en su casa. Porque prefiere estar comprando pollo asado, mal comiendo sus hijos, a que comprar una estufa tan barata. Ni para eso sirves, güey. Y si quieres andar cubriendo apariencias, allá quédate. Porque aquí no haces falta, allá harás falta a lo mejor. Quien quite don Chavana te haga falta, pero aquí no. Aquí no, ¿eh? Aquí no. Así que échale muchas ganas, ¿eh? Y no te quiero aquí haciendo escándalos, porfis. Hay que te echen la mano. Órale. Te diré solo adiós. Qué fuerte, señor, qué fuerte. ¿Por qué no le compraste la estufa? La verdad, No, échame la mentira, no pasa nada. Nosotros acabamos de llegar a Nuevo León. Nosotros no somos de aquí. Y pues mi esposa me estaba exigiendo una estufa con horno y cuanta chingadera y media. Y la verdad, pues. No ocupamos el horno. Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Algo más sencillo. En el horno nada más van a vivir las bolsas de plástico, la ratita, ollas, no hacemos pasteles ni cosas así. Entonces, le habló a mi mamá y le dijo, no, que no me quiere comprar una estufa con horno. Y al final ella, enojada, compró una pequeña normal, sin horno. Entonces. O sea, sí la compró ella. Sí, yo reconozco que la compró ella. ¿Cuánto le costó? Como unos 600 pesos, 700 pesos. Pero, ¿una parrilla o qué? Sí, es como son de cuatro quemadores, así, normales. Ya ve, no le digo que por eso no me dicen que no venga para acá ni las estufas conoce de pobre usted. Es así, normal, de cuatro quemadores, no nada. Se conecta un tanque de gas y todo, pero pues, ¿quién? Se podría decir que yo la compré porque pues yo llevo las riendas de la casa, yo llevo lo de la renta, comida, todo, pero... ¿Cuánto pagas de renta? 2,500 pesotes, la neta. Bueno, para mí sí es, no, claro, sí es un billete, la neta. Tienen que ser ahí cada mes y la señora no me espera, me dice,
No, es que tengo pagos y esto. Y yo la comprendo, pues es un negocio de la señora. Ella no, no tiene que esperarme, siendo que yo tengo una responsabilidad. ¿Cuántos cuartos son? Es uno, es una sala y un comedor y su baño normal. Así, es algo cómodo, pues, o sea, no, no es... ¿Qué piensas hacer? Pues como siempre, echarle ganas. Toda la vida le he echado ganas. Pues de aquí, nosotros salimos de Acapulco con una meta, una ilusión con mi esposa. Quería yo cruzar hacia Estados Unidos, pero una persona me dio gane, como dicen aquí. Sí, yo iba a pagar, yo vendí mi carrito, el carrito que dice mi esposa, que dice que no le voy a dar dinero. Uh-huh. Vendí un terrenito y yo tenía un puestecillo de gorras allá en Acapulco. Y al querer cruzar hacia allá, una persona que conocí me dijo, mira, yo con tanto te paso a ti, a tu esposa, a tus hijos, 250 mil pesos. ¿Todo tu patrimonio? Sí, la neta, sí. Y yo, pues, al ver a mis primos, mi familia que está trabajando allá, pues, me arriesgué y me dijo él, dice, nos van a esperar aquí en este hotel, van a pasar por ustedes a las 6 de la tarde y como a las 10 de la noche ya estás en Texas. Y pues, uno emocionado, confiado, yo le entregué toda la lana al compa, sobre Sten. Y hasta dije, quizás hasta el más morrillo le damos papeles gabachos. Y dieron las 10, las 11, las 12, no pasó el vato. Me tocó la puerta a la habitación la señorita y dice, mira, ya se te va a vencer el cuarto. Digo, pero el chavo que dice, no, nosotros no conocemos a ese güey, ya te timaron. Y marqué y nada, no, nunca más volvió a contestar. ¿Este cuate dónde lo conociste? Me lo presentó una persona allá en Acapulco, que según ya había pasado con él, y... ¿Nombre de este tipo? Se llama Juan. ¿Juan qué? Juan Pérez. Se llama Juan Pérez. De hecho, ahí en la casa tengo yo copia de su credencial de lector y todo. Ah, tienes el documento. Él se presentó como un coyote chido, así todo. Hemos buscado. Buenas noches, muletas. Profesional. Un coyote chido y te bajó 250 mil pesos. Buenas noches, muletas. ¿Cómo estás? ¿Me hubieras sacado la visa? ¿Me puedes traer ese documento? Sí, se lo traigo en el próximo programa. ¿Te gustaría demandar? ¿Denunciarlo? Ya lo estás denunciando, Juan Pérez. Sí, y hasta tengo... ¿Y dice la credencial de Juan Pérez? Sí. ¿No dice Juan Pérez, ja, 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 ja? No, él se llama Juan Pérez Moctezuma. Ese amigo no nada más me timó a mí, porque ahí en el hotel se vino un compadre mío que yo lo invité. O sea, tú involucraste a alguien más y también le bajó la... Y mi compadre le dijo a su hermano que habíamos agarrado el camino directo para Estados Unidos. O sea, fueron varios los defraudados. La neta, ese amigo se habrá llevado como unos 650 mil pesos haciendo abrir y cerrar de ojos. No nada más yo haga de cuenta que... Es que ahorita, entre la gente que estamos a mi nivel... Es una ilusión bien grande querer construir una casa o quererle dejar algo bien a los hijos. Yo la verdad, yo hay veces que viví una vida muy, muy alocada, muy, muy así, fui un desmadre. Pero y ahorita que empiezo a cobrar más edad, ya voy para 32 años, sí pienso en mis morros, ¿qué sería de ellos si no estuviera yo? ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Qué edades? Uno de 5 años, la niña de 4 y mi líder de 1 año con 6 meses. ¿Qué vas a hacer ahora? Echarle ganas, señor Chavana. Yo le agradezco a usted, que fue quien me abrió las puertas con el señor Roger, al señor Roger por permitirme venir, a todos ustedes por tolerarme, aguantarme aquí. Y a la gente que está en la casa, que está viéndonos a través de sus pantallas, principalmente ellos, a agradecerles, porque ellos son los que me recompensan cuando estoy trabajando en el semáforo.
El semáforo es el escenario más noble que pueda haber en la tierra, porque si uno va a un cine, primero uno paga su boleto de entrada para ver la película, o a un teatro, o a cualquier lugar. Pero en el semáforo, si tú no cautivas a la persona que está manejando el auto o que va con ellos, simplemente no te bajan la ventana, o se voltean y te dicen no traigo, o agarran el celular. Entonces, aquellas personas que bajan su ventana y que me ayudan, ten monedas, incluso agua, refresco, cosas, a ellos y a usted y al señor Roger le doy las gracias de corazón. Bueno, no tiene nada que agradecer. ¿Cuál ha sido la máxima remuneración que has recibido en un crucero? Wow. Una vez en Cuernavaca, Morelos. He estado yo en muchos cruceros de la República, la verdad. En Cuernavaca, Morelos, una persona que no puedo decir su nombre y que ya no está, bajó de su auto el vidrio y me dio 5,000 pesos. 10 billetes de a 500. Me dijo, ten, hijo, todos los días te veo y nunca traigo cambio. Me los dio un 24 de diciembre. Y aquí en Nuevo León, pues apenas que pasó Ludivina, Anthony, Memo, Carelli, el otro día me dejó 2,000 pesos, ten, ayúdate. Entonces, hay personas, no digo que las que me den un peso estén mal o, ay, no acepto un peso, no, al contrario, todos, ya cuando termina el día, todo se convierte como un granito de arena. Quien me da un peso, con el que me da otro peso, ya se hacen dos. Y ya tengo 2 pesos. ¿A qué hora trabajas ahí? Yo trabajo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Voy a la casa a echar un taquito y vuelvo a regresar al semáforo hasta las 10, 9 y media, dependiendo. ¿12 horas? Por ahí, más o menos, por ahí. Sí. Sobran preguntas, pero la principal. Hay alguien que está esperando escucharte. Sheila, ¿qué le quieres decir? Pues ella sabe que la amo mucho, que la adoro, que pues si de repente sí he tenido unos errores pues muy malos, como perder todo nuestro patrimonio. Eso ella se lo reconozco, y no cualquier mujer se atreve a continuar, pues, o sea, a seguir con una persona que la regó, pues. ¿La amas? Demasiado. Ponte al tatuador para ponerme su nombre. ¿Tú crees que Sheila te está viendo ahorita? Sí, de ley, y me está escuchando. Díselo de frente. ¿Qué le quieres decir? Que la amo, que pues la madre de mis hijos, es lo mejor que me ha pasado en esta vida. ¿Qué serías capaz de hacer por ella? Sí, ¿qué sería capaz de hacer por ella? Pues no sé, lo que ella me pida. No, ella nunca ha sido una mujer que me exija cosas imposibles. Ella simplemente me dice, ten bien a tus hijos y nunca faltes en la casa. Pues yo no quiero que esto de la televisión sirva para separar matrimonios, al contrario. Sheila, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás escuchando, estás viendo a tu marido? Sí, claro que sí, lo estoy viendo, lo estoy escuchando. ¿Qué opinas, Sheila? Pues está bien, ¿no? Si quieres bajarle tantito a la televisión. Ah, ok, permítame. Para que... ¿Se está viciando? Ahí está. Ahora sí. ¿Hay alguien enfermo en casa? Sí, mi hijo. ¿Qué tiene?
Él tiene un soplo en el corazón y ahorita pues lo estamos, ayer nos recayó y pues lo estamos tratando de levantar. Sheila, ¿qué piensas después de lo que acaba de decir tu marido? Espero que cambie delante de usted, espero que cambie y hay que echarle ganas. Pues mire, Sheila, estamos a favor de la unión y el respeto en la familia y quisiera colaborar de alguna manera con mis compañeros a ayudarlos, apoyarlos para que pues la familia se mantenga. Oh, muchas gracias. Él habla de que la ama y hasta quiere tatuarse su nombre, pero yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Como usted bien dice, que cambie su manera de pensar, de ser, que se den ambos una oportunidad y que las cosas se vuelvan a su carril. Así es, sí, pues sí. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí, estoy de acuerdo, le vamos a echar todas las ganas para cambiar. Pues, ¿usted lo ama, Sheila? Claro que sí, 3 hijos le di, imagínese. No, y me acaba de confesar que quiere un cuarto. Imagínense. No, pero usted no, ya. Ya, creo que hasta ahí está bien. Sí, ya, hasta ahí se acabó ya. Oiga, pues en lo que podamos nosotros ayudar, y queremos ver a una pareja feliz como la primera vez que los vi aquí cuando llegaron al estudio. Muchas gracias, don Chavana. Y estaré pendiente, este número telefónico es para cualquier situación que se ofrezca. Es 24/7 este número. Es mi número personal que nunca lo doy al aire. Muchas gracias. Para que cualquier cosa que se ofrezca. Muchas gracias, usted siempre es muy amable. Si quiere mandar la ley, como usted dijo, también cuente con ello, yo se la mando. Ábrele, pues usted me apoya. Claro. Pregúntale gracias, si me pudiera dormir muchas ahí gracias, con el señor Negrosi. Lo agradezco bastante. Ahora, para usted, aquí hubo un problema que desató todo. Una estufa con horno y una sin horno. La verdad, sí. Cuénteme eso de la estufa con horno. ¿Para qué quería el horno? Para hacer unos postres, para empezar a vender. Ya sabe, como para usted meter sabe, bolsas, no sé para si me ha visto, yo vendo chocolates ahí en el semáforo. Bueno, ahí le va. Así. Ahí le va. Vamos a conseguirle una estufa con horno. ¿En serio? Claro. Cuente con ella. Muchas gracias, don Chavana, muchas gracias. Vamos a conseguir eso y vamos a apoyarlos y que usted haga sus pastelitos y venda sus pastelitos y si ocupa promoción, nosotros le damos promoción para que venda usted sus pastelitos y vamos a ponerle a los pastelitos el nombre, no sé, los acapulqueños Acapulco. O los pasteles repostería Sheila. Ay, muchas gracias, don Chavana. Gracias por el gran apoyo que me está dando. A ver, Kareli también quiere tomar la palabra aquí, Kareli. Memo y yo la vamos a comprar. Entre Memo y yo se la vamos a comprar. ¿Aceptas? Sí, muchas gracias. Que entre Memo y yo la vamos a comprar. Entre Memo y Kareli compran la estufa con el horno. Señor Chavana, yo también quisiera contribuir con mi amigo y darle aquí, no lo muestres, por favor. Una ayudita, como cada que lo veo en el semáforo, no es por pararme el cuello, la verdad. Me gusta ayudar y así que cuenta con mi ayuda incondicionalmente. Gracias, amigo. Carnal. Te lo he dicho fuera de eso. No, gracias. ¿Verdad? Fuera del aire. La vamos a comprar entre los tres. Él es un angelote. No, entre los tres. Entre los tres la compran. Entre los cuatro. Yo también les coopero. Entre los cuatro se compran. ¿Quién más se apunta a ayudar aquí al compañero? Todos. Yo también le ayudo a comprar las todo. No, carnal, gracias, te lo agradezco. Te queremos, Joaquín, te queremos. No lo agradezco, que se le va a encerrar ahí en su casa. Lolita. No, Lolita. Por favor. Dormilón. ¿Va a cooperar? No, yo también quiero una estufa para llevármela para Colombia porque no tengo. ¡Ay, qué
Bueno, pues. Trato hecho, Sheila. Muchas gracias, Chavana, y muchas gracias a todo su equipo. Que Dios se los pague. Muchas gracias. No, bendiciones. Nada que agradecer. Gracias. Gracias. Que esté bien, Sheila, Chavana. Sheila. Dígame. ¿Le va a permitir la entrada hoy al Fakir? Ah, claro que sí, cómo no. Va por la puerta de atrás. Por la puerta grande. Bueno, pues yo no sé qué tan grande es la puerta trasera. Gracias. Muchas gracias, don Chavana. Gracias. Que Dios me los bendiga. Igualmente. No todas las historias terminan con este final. Yo sé que en este caso se pudo resolver, pero hay otros casos en los que es imposible porque la relación se enfría. Y aquí estuvimos a tiempo de que esto no se enfriara. Pero siempre es importante pensar en el futuro de los hijos. Y en ellos debemos consolidar la unión y seguir adelante. El separarse les va a llevar más veces al fracaso que al éxito. Deben ver el uno por el otro. Y dicen que la unión hace la fuerza, y es cierto. Y si ustedes trabajan juntos y tú le ayudas con el proyecto que ella trae, creo que le van a dar, claro, mejores resultados que lo que están haciendo ahorita en la calle, exponiéndose, dejando a sus hijos en casa. Oye, ya estoy bien cansado, la verdad. Sí, yo también. Oye, pero ¿por qué no tienes servilletas este despachador? Se me olvidó comprar servilletas. Y la jefa se va a enojar. Ya ves cómo es Fernanda. Se enoja mucho. ¡Hala, sí es cierto! ¿Y luego cómo vamos a conseguir? Nos van a regañar a los dos. Tengo una idea. Mira, vamos a sortearnos en las mesas de adentro para decirte algo. Vamos a marcar a Fantasías Vacuna. ¡Ah, sí! ¡Fantasías Vacuna! Bueno, ¿Fantasías Vacuna? Es que tengo un problema. A Manuel se le olvidaron comprar las servilletas y necesito unas. Sí, sí, sí. Sí, por favor, vacunas, sálvanos de esta. Bueno, ya solo queda esperar. Excelente. Sí, es que este menso se le olvidaron comprar las servilletas. ¿Menso tú? Si la puerta dijo ayer que compraba las servilletas y no lo hizo. Ahorita había tiempo y no fuiste. No. Basta. No importa quién haya tenido la culpa, porque yo estoy aquí para resolver todos sus problemas. Yo traigo las servilletas. Porque Fantasías Vacuna las 24 horas. Gracias, vacuna. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. ¿Sabes qué? Voy a necesitar que me des dinero para las servilletas. Necesito comprarlas. Yo voy a comprarlas si quieres. Ok, perfecto. Yo te las doy. Digo, yo te lo doy. Aquí está. Bueno, ya tengo el dinero. Ahorita regreso, ¿ok? Sí, muchas gracias. Pero como que afuera se siente mucho bochorno, ¿no? Sí, 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 cierto. Hace mucho calor. Con el dinero que me dieron, pero me traje estas de mi casa. Muy bien, ¿en dónde hay que ponerlo? Muchas gracias, vacuna. Nos salvaste una buena regañada. Sí, sin tu ayuda no hubiéramos podido. Qué bueno, pero recuerda que puedes contactarme en Fantasías Vacuna las 24 horas. Esa. ¡Fantasías! ¡La vacuna! ¡Una pausa!
y volvemos a Escha. ¡Impresionante la vacuna! Rompiendo paredes aquí en el show. Con sus fantasías, continuamos, señor. Y ahora, señoras y señores, la Big Chota. Quería ver la mujer barbona en el show. ¿Qué van a hacer? Chavis, es que tengo a mis bichotos. No me diga. Órale. Aquí los tengo y quiero que me dé permiso de grabar un TikTok. Adelante, lo que usted diga. ¿Sí me da permiso? Claro. Este es su programa. ¿En qué consiste el TikTok? Un TikTok que está famoso. Vamos a ver esto. Siento que salió algo mal. Sin camisa. Pero tiene que irse más hacia atrás. Ahí va sin camisa, ¿cómo va a salir? Sí. Y lo van a hacer sin camisa. Ándale. Este va a salir en... sin tu vestido. No. Este va a salir. No, se me acabo, apenas voy a Colombia a operarme las. De hecho te voy a invitar, Dachi. Eres mi mejor amiga. Ahora sí. Recuerda que este estás en mujer. Esto lo vamos a ver en arroba multimedios en TikTok. En el TikTok oficial. Porque yo los contrato a estos para mis fiestas. Muy bien. Ahora el día del padre quiero. Al día de la madre ya quiero llevarlos. Ya llegan los Chavana Boys. Los Chavana. Ya llegan los Chavana Boys. ¿Por qué los Chavana Boys? Si tú no batallas con ellos. Espérate. Lo que pasa es que. Luego te comento. Prepárense para las despedidas. Llegan los Chavana Boys. Los Chavis Boys. Yo pensé que no había los venido apoyo. Boys. Prepárense los Chavis Boys porque ya están cayendo los contratos. A ver, venga para acá entonces, póngase usted también. Ay, okay. Échale, vámonos, para que no se manche. Para que no se manche el TikTok. Aquí está. ¡Oh, bravo! ¡Yeah! Ahora todos, 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 todos. ¿Dónde está? ¿Ya lo tienes? ¿Podemos verlo? Todos. Así quedó. Todos. Ahí va, así quedó. ¿Qué? Quiero llegar a muchos millones con ese. ¿Perdón? Todos, todos. ¡A todos! Sí, ¿sabes? ¡Todos! ¡Usted también! ¡Usted también! ¡Nomás va a ser recibir! A ver, muchachos, también ustedes. Todos. 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 Pero los Chavis Boys en medio, por favor. A ver, todos los chicos de Flow. Todos Flow. A ver, ponme, por favor, el TikTok original. ¿Por qué? ¿Eh? Porque no sabemos. Varios agachados y varios parados. A ver, no la vemos. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Más para atrás para poder llegar. Marrugo, ya está listo. Fotos afuera, amigos, fotos afuera. ¡Vámonos! Una. Ludivina Lugo, véngase para acá. Joaquín, véngase para acá. Fabiola. Échenle todos. ¿Listos? ¡Dale! ¡Vámonos! Chavis, vamos a ver.
qué bonito. ¡Sáltala aquí! ¿Talento qué? Se grabó en cámara lenta. ¡Ay, ay, lo van a arreglar, lo van a arreglar rápido. No, hombre, no pasa nada. ¡Otra ¿listo? Vez! Ahí está. Aquí está. Ni me veo. ¡Ay, no está! ¡Qué bárbara, Ludivina! ¡Chavis! Aparte, le tengo otra sorpresa. ¿Qué pasa? Quiero cantar con él una canción. Se llama Osito, un pedacito. Un pedacito. Sí. Aquí está. Y se llama Ahí donde está. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro. Porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado. ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Compadre. Amigo, te equivocas. Es todo lo contrario. Fui cariñoso y me porté muy bien. Yo que bien te conozco. Sí, lo sabes, amor. Sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. De la noche, los chicos de la noche, los chicos de la noche, Luz Divina Lugo, buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. ¿Cómo le va a ir a la Bichota con su nuevo negocio? Es una chica emprendedora. Guapa. Es que tengo varios amiguitos aquí, van a ser los Chavi Boys. Los Chavi Boys. Hasta les tengo un pedacito que en una canción. Pues vamos a verlos. Vamos a hacer un pedacito para que vean. Yo quiero verlos, a ver cómo van a estar. Para que vea mi suegra, que para que vea. Espérate. ¿Por qué no aprovechamos lo divina y usted se va aquí al centro? A ver, pásenme, por favor. Yo me pongo al centro, yo los veo. Gracias. Usted va a checar si sí jalan o no jalan. ¿Dónde quiere que me ponga, señor Chavana? Ahí, por favor, ahora okay, sí los Chavis. Chavis, mire, él lo traje desde muy lejos. Y él es el pana. Y el pana baila. Dianita, a la orden. Ah, desde Venezuela. Desde Venezuela, él es el pana. Vamos a ver si esto es lo que vamos a hacer en el show. Una probadita de tu baile. Una probadita. Tu cuerpo. Una probadita. La feria de más. Los Chavi Boys. Y con ustedes sigue el Gama. Ay, él es mi novio con el que ando ahorita.
Eso, Y con ustedes, Anthony. ¡Aplausos a los Chavi Boy! ¿Cómo le va a ir en el negocio a la Big Chota? ¡Secret Ballet! ¡Ah, me chapolé! ¿Cómo le va a ir? ¡Ay, señor, faltó Chucky! Sabana. ¡Ah, no, ya no! ¡Hasta para acá! ¡Le va a ir muy bien! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Les va a ir muy bien! ¡Muy bien! De hecho, sí, definitivamente, mucha calidad. Mire, yo se los recomiendo. Usted me dijo algún día, búscate unos chavos. Y yo me los buscaba, pero los llevaba para la casa. No, no los busqué, pero era para que los pusieras a trabajar. Pero ya están los Chavi Boys, representaciones Ernesto Chavana. ¡Ay! Pero tiene que ir la bichota a fuerza porque yo los presento. ¡Ay, ay! Luego ya es bien tarde. ¿Y luego qué? Llegas bien tarde. No, eso no, porque yo soy el del dinerito. Yo oiga, Ludivina, el público que está aquí en el estudio sí, quiere pasar a preguntarle algunos detalles. Por favor, quienes interesadas pueden pasar de una buena vez, hablen ahora o callen para siempre. Mientras tanto, vamos con algunos mensajes de nuestros televidentes. Antes, una pausa. Y volvemos a El Show. No se van a despegarse de la pantalla, señor Ernesto Chavana. La mesa. ¿Qué les pareció a los Chavi Boys, por cierto, señor? Ahí nos vamos a integrar. Bueno, ¿sí? Habla Ernesto Chavana de la ciudad de Monterrey. Es un usurpador, señor, es un usurpador. ¿Quién es ese cuate que hace la voz igual? Estamos transmitiendo en vivo para todo el país y para todo Estados Unidos. ¡Ah, qué presumido! Para todas partes. Oye, ¿y dónde estás ahorita? ¿Estás en el hospital? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el estudio. ¿No, no me estás viendo o qué? Gracias, suerte. Gracias, igualmente. Me habló del futuro el vato este. Alfredo Sánchez Rodríguez. ¿Cómo me llamo? En mi cambio de casa. ¡Ay, qué por padre! Por trabajo, 24 de julio del 96. Pues mira, es lo mejor que pudiste haber decidido en tu vida. Ahí está la evolución, ahí vas a encontrar el progreso, la prosperidad y el crecimiento. Pídele mucho al Arcángel Miguel que te cubra, te proteja y te asista. Excelente. Sheila Vázquez González cumple 24 años. Desde Laredo, Texas. ¿Que cómo le va a ir en el futuro? Para la gente de Laredo, un besote. Ay, pues mira, por fin se acaban los problemas, cierra ciclos de gente bien negativa, la cual había estado en tu vida y que por fin se largan de ahí. Gracias a Dios. ¡Bravo! Andrés Aguilera, nací el 1 de mayo del 96. ¿Cómo me irá en el resto del año? Pues mira, ya déjate de problemas y de broncas y de andarte metiendo donde nadie te llama. No andes cumpliendo justicias que a ti no te corresponde cumplir. Y vas a ver cómo vas a cerrar el año bien padre. Yadira Palacio, soy del 17 de julio del 91, cáncer. Quiero saber si voy a encontrar trabajo y cómo me va a ir. Pues mira, si dejas de pelear con la pareja, mi querido cáncer, te va a ir muy bien y vas a lograr el objetivo de conseguir un trabajo. Brian Martínez, quiero saber cómo me va a ir en el amor y en el trabajo. 26 de mayo del 96, últimamente se me ha complicado todo en la relación sentimental. Sí, porque hay mucha mentira, mucha especulación, mucha gente está hablando de ti y te están creando malas vibras, pero eso es por andar confiando en amistades que no debes, hombre. Yesenia Olarte, acabo de pelearme con mi pareja.
Yo lo amo. Sé que debo apoyarlo, pero a veces su actitud rebasa mis límites. Déjalo. 25 de marzo del 91 y él es del 25 de marzo del 91 y yo soy del 17 de septiembre del 87. Sí, pero tú como buena Virgo eres bien exigente, mamita linda. Y no es que haya rebasado tus límites. Uno como esposa y como mujer no tiene límites. Brandon Rodríguez, gracias por el entretenimiento de las noches de lunes y martes. No me pierdo ningún programa. Muchas gracias. Grace Becerril, 13 de marzo del 91. ¿Cuándo me voy a casar? Ay, ahí está la inspiración. En este año encuentras pareja, mamacita, no como Aleida. Yo quiero hacer una pregunta. Soy del 20. Señora Rubenita, dígame cómo me va a ir este 30 de abril en Matamoros, en un evento que tengo allá. La verdad, señora, la verdad. La verdad. Saca una carta, bebé. ¿Cuántos palenques me vas a dar? Ella ya, todos. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Pues mira, la verdad, te va a ir muy bien, papacito lindo. Hay mucha lana y mucho dinero ahí. Lo bonito y lo interesante es que sí te vas a acarrear envidias, pero lo bueno y lo padre es que creces y evolucionas. No le hagas caso a la gente dañina ni destructiva. Realmente aviéntate porque te va a ir muy bien. Acuérdense que Adrián. Adrián. 14 de diciembre del 89. Sagitario. ¿Cómo me va a ir en el futuro? Ay, como bueno, Sagitario. Mira, aquí tienes la cooperación de mucha gente. Acuérdate que eres punto de lanza y tú abres puertas. Y eso mismo ayuda a todos los demás a ir detrás de ti. Entonces, acuérdate que tú ayudas a evolucionar a los demás y eso es maravilloso. Kareli Cerón, 24 de junio del 96. ¿Cómo me va a ir en el resto del año? Eres cáncer, mamacita linda. Pues mira, ya cierra esa situación de estar peleando, complicándote la vida, porque realmente ni vas a dejar a tu pareja y siempre vas a estar ahí. Ámalo, quiérelo y respétalo y todo eso te va a ayudar a evolucionar. Señora Ludivina, le quiero preguntar, ¿cómo me va a ir en el amor? A ver, venga a sacar una carta. Vamos a ver. ¡Shakirona! 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 ¡Zumbido! Pues mira, aquí ves la carta del asesoramiento, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitas llevar consejito, mamacita linda, porque no agarras consejo de nadie. Y al último, eres bien miedosa para realizar las cosas. Ahí está la nota del amor para ti. Que saque una carta, por favor, mi compadre colombiano. Marrugo, ven por aquí. A ver. Saca una carta, por favor. Saque una carta, amigo. ¿De qué fecha es usted? 20 de agosto del 1900. Pero díselo cantando. Soy 20 de agosto. Ay, qué bonito. Agosto al costo. A ver, saque una carta. Vamos a ver cómo le va a ir. Ay, hermoso. Ay, juezú. Mira. Ay, juezú. Ay, juezú. Ay, juezú. Es que mira la carta que te aparece, bebé. Y esta carta simboliza que te estás desatando de muchas negatividades, de personas destructivas y dañinas. Hubo una relación anterior hace mucho tiempo que sí te estuvo mortificando bastante la existencia. Por fin te liberas, papito lindo. Eso es maravilloso. Muchas gracias. Libre soy. Libre soy. Mi marrugo del alma. Te va a ir muy bien. Ay, excelente. Quiero que siempre te quedes aquí en México. Así será. Así será. Y ahora tú contéstame. Ahora tú contéstame. Gracias, Chavis. Gracias, Chavis. Con guitarra. Gracias. Óyeme, compa Chavana, oigan lo que voy a decir. Ay, Marrugo no se va, él se queda en Monterrey. Una pausa y volvemos a... ¡Eso! ¡Para! Y muévelo, muévelo, muévelo. ¡Con flow! ¡Vaya! ¡Come on! ¡Muévete!
pompi, pompi, pompi. Mueve tu 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta la vuelta. 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 Dale, dale, bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Vale, dale, bra, bra, bra. Dale, dale, bra, bra, bra. Muévete, bra, bra, bra. Dale, dale, bra, bra, bra. Muévete, bra, bra, bra. Dale, bra, bra, bra. Mira que el ambiente ya se puso bien caliente. Síguete moviendo hasta que la pista reviente. Dale suavecito pa' sentirlo más ardiente. Baja, baja, bájate hasta el piso lentamente. Mira que el ambiente ya se puso bien caliente. Síguete moviendo hasta que la pista reviente. Dale suavecito pa' sentirlo más ardiente. Baja, baja, bájate hasta el piso lentamente. Hasta el piso, 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 dale, mami, hasta el piso, piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, mi nena, hasta el piso. Muévela, muévela, pompi. Muévelo, pompi, pompi, 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 pompi. ¡Hey! Oye, mamita, que yo te voy a poner a bailar. Esta noche yo te voy a hacer poner perrear. Ya sabes que yo vengo aquí cantando. Sabes que Flow Banda con Chaván está sonando. Date una vueltita. Date una vueltita. Así. Date una vueltita. Así. Date una vueltita. Hasta abajo, hasta abajo, hasta la vuelta. 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 Dale, brr, brr, brr. Dale, dale, brr, brr, brr. Dale, dale, brr, brr, brr. Manda, manda, brr, brr, brr. Muévete que brr, brr, brr. Dale, dale, brr, brr, brr. Manda, manda, brr, brr, brr. Dale, dale, brr, brr. Muévela, muévela, pompi. Muévelo, pompi, pompi, 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 pompi. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo,